Como buena amante de la cultura peruana, dije, bueno, ¿cuáles son los dialectos del Perú? No, quechua. Ok, entonces, no matter what, el nombre debe de ser quechua. Mexicana la rompe con la comida peruana, señores. Me encuentro con la UI para hablar un poquito sobre esto. Vamos a ver el video y luego entramos en contexto. Dejen su like, suscríbanse. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? En el video de hoy les compartiré la historia de una mexicana que triunfa en Estados Unidos con su restaurante de gastronomía netamente del Perú. En una reciente entrevista para un medio peruano, agradece haber conocido la cultura de nuestro país, que es la principal razón de su éxito en tierras gringas. Se trata de Yasmín Ríos, mexicana que hace más de 10 años emprendió en el mundo de la gastronomía y no la de su país. El camino ha sido largo para construir el proyecto que hoy triunfa en una de las ciudades más conocidas e importantes de Estados Unidos, Nueva York. Pues según cuenta Yasmín, siempre tuvo curiosidad por la cultura inca, ya que tenía similitud con la azteca. Conociendo un poco más sobre nuestra cultura, emprendió su aventura abriendo un restaurante en Nueva York. Pero para lograr esto, se hizo socio de un amigo peruano, con el cual decidieron ponerle de nombre a su nuevo local gastronómico, Cantú. El éxito que ha tenido su restaurante hasta el día de hoy ha sido increíble. Es uno de los más visitados de la ciudad en mención y está a punto de seguir expandiéndose por todo el país. Y así agradeció Yasmín Ríos haber conocido la gastronomía peruana. Escúchenla. Bueno, te cuento que nosotras desde pequeñas, mis padres nos inculcaron a trabajar. Entonces, mi papá siempre nos dijo que pues era mejor trabajar para uno mismo que para trabajar para cualquier otro. Porque si a veces uno se renta y das todo por una empresa y eres capaz de levantarte a las 5 o 6 de la mañana a ir a trabajar para alguien más, ¿por qué no hacerlo por nosotros mismos, ¿no? O para nosotros. Entonces mi hermana comenzó a muy temprana edad a emprender, a querer ser comerciante. Y curiosamente ella había rentado una locación en Jackson Heights, que es un lugar muy, muy latino. Claro, Jackson Heights es colombiano, peruano, más o menos en la Mexicano, 76, la ecuatoriano, 77, la ahí. 80, ¿no? Exacto. Bueno, y tu hermana te dio ese inicio de la vocación, ¿no? Porque en el fondo siempre tiene que haber esa iniciativa y el gusto por hacerlo, porque no es fácil tener un restaurante a nivel de conseguir todos los elementos, el equipo, que es muy importante para que funcione el restaurante, si no te vuelves loca. No, sí, tener un restaurante es un conjunto de muchas cosas, no solamente tener una buena locación, tener un buen chef, tener un buen equipo de trabajo, los meseros, las personas que te reciben, son muchas cosas detrás de cada plato que llega a la mesa de un comensal, de un cliente, son muchas cosas que pasan para que ese plato pueda llegar y tú puedas degustar de un buen... De una delicia, y en este caso de un buen manjar peruano. Es una obra de arte cada plato. Es correcto, es una obra de arte y es también un challenge. Discúlpame, sí, un challenge, ¿qué sería? Un reto para cada ticket para mí es un reto, tanto en el tiempo que debe de salir a la perfección, no puede estar muy salado, no puede estar crudo. Debe de estar perfecto. Y cuando estábamos buscando el nombre del restaurante, para nosotros fue muy importante. Para nosotros, para mí, yo soy madre. Entonces, para escoger el nombre del restaurante, para mí era tan importante como cuando alguien escoge el nombre de tu hijo, de tu hija. Porque debe de tener algún significado, debe de ser algo representante, o te debe de gustar, debes de amar el nombre. Para mí era eso. Entonces, yo como buena amante de la cultura peruana, dije, bueno, ¿cuáles son los dialectos del Perú? No, quechua. Ok, entonces, no matter what, el nombre debe de ser quechua. Porque, ¿qué más peruano que eso? Bueno, yo no lo podía ver de otra forma. Y ya comencé a buscar nombres en quechua, palabras en quechua, y de repente me sale Cantú. Y me enamoré. Fue amor a primera vista con el nombre. Investigué el significado y cuando supe el significado dije, no, Cantú es. Y bueno, mi socio estuvo de acuerdo conmigo y ahí nació Cantú, de un poquito de curiosidad. Adelante. No, muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias a Dios primeramente porque sin Dios yo sé
que nada de esto sería posible. Gracias a ti por invitarme, por tener en cuenta Cantú, te lo agradezco infinitamente, y gracias a nuestros clientes que hacen posible que sea Cantú sea lo que es hoy por hoy. Y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho respeto. Yo no soy peruana, pero realmente me encanta, estoy enamorada de la gastronomía, de la cultura peruana, y es con mucho respeto. A veces puedo pensar que a lo mejor dicen, bueno, no es peruana, no sabe, pero es con mucho respeto, con mucha admiración a la cultura, y seguiremos trabajando y dando lo mejor de nosotros para que Cantú siga ofreciendo lo mejor. Boogie, me parece muy pero muy interesante que la comida de Perú esté llamando tanto la atención en el mundo entero. ¿Por qué tú crees como peruana que pasa esto, amor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo se está montando en la ola de la comida peruana? Claro, es algo buenísimo para el país que se esté mencionando en cada rincón del mundo. ¿Pero por qué tú crees que está pasando esto? Bueno, para comenzar, a mí, como persona y como peruana, yo pienso es la mezcla de sabores, es la mezcla de ingredientes que tiene la comida peruana. Porque si bien es cierto, muchas comidas de otros lugares o de otros países son ricas y son agradables para el paladar, la de nosotros siento yo que no tiene punto de comparación, porque es una fusión de todo un poco. Porque incluso hay partes en las que está mezclada algún tipo de ingredientes que no son de nosotros, como el chifa, por ejemplo, que ellos, los chinos, comen agridulce y hay cosas que se han agregado así, aunque el chifa es propiamente peruano. Entonces, ese tipo de cosas es como que uno le da su toque y lo conviertes en un sabor completamente extraordinario para cualquiera, ¿no? Ahora, lo que me sorprende es que una chef mexicana sea millonaria con la comida peruana. O sea, pero... Perdóname que te interrumpa. Sabiendo... que está asociada con un peruano. No. Sabiendo que la comida mexicana es una de las mejores comidas también. O sea, la gastronomía mexicana es buenísima. Pero saber que una mexicana, valga la redundancia, está haciendo comida peruana... ahí te quiere decir... porque es buenísima la comida mexicana, pero no es variada. Eso te iba a decir. Eso quiere decir que la comida peruana es muy, pero muy variante. Por supuesto, es sumamente variada. Variada, perdón. Tú aquí te comes un pollo a la brasa, como te comes un pulpo a la parrilla, como te comes un bofe en chanfainita, como que te puedes comer un ceviche... y, o sea, como que te puedes comer una sopa seca, una carapulcra, un mondongo, como que te puedes comer un chaufa de mariscos, ¿entiendes? Como que te puedes comer un arroz con conchas, como que te puedes comer una chita a la parrilla. O sea, el lomo saltado, un ají de pollo, un arroz con pollo, una papa a la huancaína, unos tallarines rojos, que no sé si sea considerado un plato típico, pero yo me acuerdo que cuando era niña mi abuelita hacía tallarines rojos. Luego supe que era ya, pero al inicio era, según yo, era pollo chiquito, y luego me dijeron que eso era pichón. Que, o sea, pichón de, pichón de paloma. Ah, ya, porque pichón allá le dicen a unos pajaritos que parecen paloma, pero son chiquitos. Por eso, pues, el pichón de la paloma, o sea, una paloma más chiquita. Y te ponen eso en tu tallarín rojo. Ok. Entonces, eso, yo pensaba que era un pollo chiquito, pero no, resulta que era tallarines rojos con pichón. Bueno, la idea es que nosotros tenemos una variedad por completo, o sea, o copa, la comida arequipeña, la comida del norte, la comida, o sea, todo, la comida marina. Tenemos una gastronomía tan amplia y tan gustosa para un paladar que no sorprende que tú pongas un restaurante peruano fuera de aquí, en algún lugar. Pero por Dios, nada más ya en tu país. El restaurante claro. Que más dinero genera en tu país es peruano. Es peruano y se llama Machu Picchu. Sí, exacto. Entonces, por favor, y es el más caro prácticamente que tiene tu país. Claro. Bueno, de verdad que me parece genial que una mexicana triunfe con la comida peruana. Es que de verdad la comida peruana es como mágica, es muy deliciosa. Es afrodisíaca también. Afrodisíaca. Sí, pues. De verdad que la comida peruana tiene demasiado gusto, pero es cualquier plato, señores, que te brindan, tienen como ese gusto que tú dices, wow, este plato no se parece a aquel plato, no. Ni este a aquel. Porque, por ejemplo, cuando a ti te dan lomo al jugo,
no es lo mismo que el lomo saltado. A pesar de que tiene el lomito al jugo, tiene como, como líquido también, al igual que el lomo saltado, pero el sabor no es el mismo. Es cierto. Entonces, y ambos se hacen con lomo, con carne lomo, que es sumamente suave y es sumamente cara. Por eso es que el lomo saltado aparte es un plato caro, porque es con lomo. Y el lomo es una parte de la vaca que cuando tú la comes, esa carne es suavecita. Ya tú sabes que cuando te dan un lomo saltado y es dura, o mataron un perro, o... O te dieron tapa de cadera, que es sumamente dura de masticar. Bueno, de verdad, señores, que de verdad que felicidades para esta mexicana. Espero que en República Dominicana, mi país, se comiencen personas a llevar la comida peruana. Yo estoy harto de en todos los videos decirle a mi hermano que empiece a hacer comida peruana, Ogi, porque tú sabes que él tiene un restaurancito. Claro. Y digo, manito, greña, porque a él le dicen greña, ponte a cocinar comida de Perú, que vas a llamar la atención con los turistas. Voy a tener que ir yo a República Dominicana a prepararle un lomo saltado. No, pero acá, por ejemplo, hasta la quinoa. O sea, acá te hacen hasta chaufa de quinoa, ají de gallina con quinoa. O sea, en vez de meterle el pan, le metes quinoa y te lo hace mucho más nutritivo. O sea, en verdad nosotros tenemos una gastronomía tan amplia y tan deliciosa, como te digo que es. Por eso es que el 90% de las personas que vienen aquí engordan. Sí, yo. Mírame, sí, porque en verdad, como... el cuando yo conocí a mi esposo 15 años atrás, el hombre no tenía pero ni medio rollito cuando se doblaba. Nada, nada, nada. Y aquí él dice que yo le enseñé a comer. Que por mi culpa él come mucho. Mira como que estoy, mira. Más osito. Bueno. Bueno, señores, de verdad que felicidades para la gente de Perú. Creo que es el momento de Perú en el mundo, ¿eh? Porque no exagerando que estoy, señores. No es di que para quedar bien, no. Perú ahorita está en la boca de todo el mundo con la gastronomía mayormente. Y se vienen muchísimas cosas buenas para el país, como esto del puerto de Chancay, como esto de Corío. El puerto de Corío. O sea, de verdad que felicidades para Perú. Para que Estados Unidos siga reventando. ¡Sí! ¡Ah, no! Miren, tiene pesadillas en la noche. Y que ¡no! ¿Por qué? Déjenme ahí en los comentarios qué ustedes opinan sobre esto, señores. Esto es Xeneco Show junto a la Ugris. Ya tu chao.